peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Oh. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. La Biblia dice, si peleo mis batallas, aleluya. Así es. Para los que no conocen la historia, creo que está inspirado en Eliseo y Elías, cuando estaba rodeado todo Israel del ejército sirio, y Eliseo, perdón, Gesies, se preocupó tanto al ver un ejército tan grande delante de él, que le dijo a su señor, al profeta, le dijo, demasiada gente está enfrente nuestra, esto no vamos a poder zafar. Y ahí como que es quejándose Eliseo, dijo, ay, 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 Señor, dijo, ábrele sus ojos para que vean que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y se le abrieron los ojos y vieron millones, o sea, millares de ángeles rodeando el campamento en el mundo espiritual. Y esto es un acto de fe,
No me pidas pruebas ni te puedo meter a Dios en un laboratorio ni en tu ensayo. Esto es fe. Yo sé que los ángeles de Jehová acampan alrededor de mi vida, de tu vida. Por eso es que hoy estamos parados todavía acá. Por eso es que el Señor mantuvo nuestra fe. Por eso es que el Señor mantuvo nuestro cuerpo físico. Dirán, pero pastor, estoy golpeado, estoy quebrado, estoy con problemas económicos, matrimoniales. Llámale X, son luchas de la vida. Vos no sabés cómo va a terminar tu historia. Pero lo más importante es que seguís con fe. Lo más importante es que a pesar de todo lo que pudiste o estás viviendo, seguí acá. Acá me refiero en un lugar de adoración. Porque perder la fe, perdés todo, aunque tengas millones. Tu fe está firme, aunque no tengas nada. Eso es tu capital para volver a levantarte. Y eso es totalmente comprobado hasta psicológicamente, más todavía en lo espiritual. Así que no peleas tu batalla solo. Aunque me digas, estoy solo, no tengo nada, nadie me visitó, nadie me habló, me abandonaron la gente que amo. Bueno, lo mismo, Dios está contigo. Es así y uno lo cree y camina en la vida de esta manera, un día a la vez. Padre, yo te bendigo y te doy gracias por esta preciosa canción y por el don que le ha dado a tus hijos de transmitirnos a través de esta herramienta espiritual una verdad, Señor Dios, que nos rodea y que a veces lo olvidamos por las circunstancias de que estamos rodeados de ti. Gloria a Dios, Señor Dios. Tus ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende, dice el Salmo. Y en muchas otras circunstancias, Padre, vimos ángeles como el domingo pasado de la vida de Abraham. Vimos, Señor Dios, que ángeles están activados en el tiempo de adoración. Un ángel tomó la mano de Abraham y le dijo a Abraham, no hagas lo que Dios te pidió que hagas porque ya conoce tu corazón. Así, Señor Dios, los ángeles vienen en un lugar donde se le convoca, Padre. Tu palabra dice en Hebreos también que son seres espirituales que están para ayudarnos, Señor Dios, en este mundo, porque hay una guerra espiritual, un mundo espiritual. Y Señor, yo te doy gracias por tu provisión espiritual. Como dice también el libro de Efesios, nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, Señor, entendemos que esto es una lucha espiritual, es una victoria espiritual. Te entrego nuevamente en mi vida. Te doy gracias que hasta aquí hoy me has ayudado y te pido que la revelación de tu palabra que será dada esta mañana sea de gran bendición para tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le damos un aplauso al Señor nuevamente. Y los que han venido con alguien, bueno, un beso, un abrazo como lo acostumbramos a hacer. Que Dios les bendiga a todos. Y luego de hacer ese beso y ese abrazo, vamos a ir tomando nuestros asientos. Hoy tengo un mensaje que lo titulé Una fe persistente. Una fe persistente. Y la historia de la cual voy a quitar los principios que hoy quiero hablar con ustedes, siguiendo en este hilo de motivarles, alentarles a caminar este trecho de prueba en medio de la dificultad con fe, lo quito de Bartimeo. Bartimeo. Bartimeo el ciego. Ahora, se encuentra su historia en tres evangelios. Voy a ir tirando algunos datos. En Mateo 20:29-34, en Marcos 10:46-52 y en Lucas 18:35-43. En Mateo habla de dos ciegos. En los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, solo destacan a Bartimeo. No hay contradicción. Porque algunos dicen, ¿por qué uno dice dos y otro dice uno? ¿Acaso la Biblia no es infalible? Bueno, no hay contradicción. ¿Por qué? Sencillamente dos evangelios se centran en Bartimeo, mientras que Marcos menciona a ambos. Mirando todo el evangelio podemos tener una imagen más panorámica y contextualizada de cada situación, porque todos miran de un punto de vista distinto, cada uno de su óptica. Contradicción sería, por ejemplo, que un evangelio diga que era ciego y habló con Jesús y que otro evangelio diga que era mudo y que vio a Jesús. Ahí sí sería una contradicción muy difícil de... Porque uno dice, era ciego y habló, y el otro era mudo y le miró. Totalmente otra cosa. Pero en este caso hablan de, sencillamente, los tres evangelios de todos estos detalles que le voy a citar. Los relatos coinciden en todos estos detalles. Hablan de que a Jesús le seguía una gran multitud, que estaban en Jericó, los tres evangelios dicen eso, que estaban junto al camino, o sea, al costado, y Mateo dice que estaban sentados, da un detalle más, que cuando supieron que Jesús, quien pasaba, empezaron a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También los tres evangelios dicen que gritaron tanto que muchos le reprendieron y le dijeron que se callasen. Jesús dice que para, les manda a llamar, Jesús les pregunta qué quieren o qué quiere que haga ellos o él, según el evangelio que leas,
pide recobrar la vista, ambos lo reciben, o él recibe a Bartimeo. Y en la misma historia sabemos que había dos ciegos, pero que uno llamó la atención más que otro, o era más conocido más que otro, Bartimeo, Bartimeo el ciego. Pero vamos a quitar los detalles de la prédica de hoy, del Evangelio de Marcos, que a mi criterio tiene la mayor cantidad de detalles como para poder entender lo que pasó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tremenda historia. Sin duda alguna, Bartimeo era un ciego con visión. Escuchen, era un ciego con visión. En el sentido de que él sabía perfectamente lo que quería y quién podría darle aquello que él quería. Eso es muy importante, porque muchos sabemos lo que queremos, pero no sabemos a quién pedirle eso que queremos y que no podemos obtener. Él sabía lo que quería y sabía quién podía darle lo que él quería. Una vez preguntaron a Helen Keller, una escritora estadounidense, sorda y ciega desde su nacimiento, que aprendió a leer y a escribir. Su niñera le enseñó de alguna manera el concepto del agua corriendo y de la A en la palma de la mano. Ciega y sorda, y era escritora. ¿Cómo le enseñó a un niño ciego y sordo, que no puede ver ni escuchar, a leer y escribir? Esta era Helen Keller. Le preguntaron una vez: ¿qué es peor que no poder ver, que ser ciega? Una pregunta dura le hicieron. Y ella dijo: no tener visión. Eso es lo peor que ser ciego, no tener visión. Por supuesto, se refería a la visión de vida, a los proyectos de vida, al sueño, a lo que uno quiere alcanzar en la vida. Y el que no tiene visión no puede ver el futuro. Hay gente que ve físicamente, pero no ve el futuro en su espíritu, en su mente, en su corazón, en su sueño. No puede esperar nada, no tiene expectativa, no tiene sueño, no anhela nada, no tiene fe, porque la fe tiene que ver con el futuro, en el sentido de que cuando yo tengo fe por algo que ya tengo, no necesito fe. Es ridículo decir: queremos tener un templo para 700 personas con dos alas de oficinas y aulas para niños en Rodó, esquina de Don Tolo del Chaco. Eso era fe hace 12 años cuando no lo teníamos. Hoy ya lo tenemos, ya no es fe, ya está. Ahora nuestra fe es el siguiente nivel. O en tu vida, si vos, tu fe era: me voy a casar bien, hoy estás bien casada, bien casado, ya esa fe fue ya, porque ya se concretó. Ahora es: voy a tener hijos, o juntos como matrimonio vamos a lograr tal y cual cosa. La fe tiene que ver con el futuro. Entonces el que no tiene fe no mira el futuro. Es incoherente que alguien diga: tengo fe que tendré algo que ya lo tengo. No tiene sentido. La fe es creer antes de verlo. El apóstol dijo claramente: caminamos por fe, no por vista. Y el creyente vive su vida creyendo. ¿Por qué? Porque siempre mira para el frente, siempre espera algo bueno. Espera algo bueno, vienen los problemas. Espera en fe que Dios le arregle o le solucione los problemas, o vence la lucha, vence esa lucha. En fe camina un tiempo de victoria, viene otra lucha. En fe cree que así como Dios le quitó de una, le quitará de otra. Y así caminamos nuestra vida hasta el día que partamos a su presencia. Caminamos por fe, no por vista. Y creo que todos lo hacemos así, ¿verdad? Porque si vos me decías: al terminar este culto me voy a almorzar en casa con mi familia, es fe. Porque vos no sabes si eso se va a poder lograr. A lo mejor, no sé,
se trunca, surge una situación, te dice, se suspende el almuerzo y lo que creíste que iba a hacer no se hizo, en el sentido de que todos caminamos por fe. Voy a irme de vacaciones, me subo en el avión y me voy y vuelvo y vos das por hecho que eso va a darse así. Pero nosotros no sabemos. Pero para el creyente, camina por fe entendiendo que todo lo que acontece, Dios tiene el control. Ahora, tenemos que saber qué quererlo y dónde conseguirlo. Bartimeo sabía lo que quería, recobrar la vista. ¿Y dónde lo conseguiría? ¿Y cuál sería la fuente de su bendición? Jesús. Hay gente que no sabe lo que quiere. Y menos dónde puede conseguir. Pero para una persona que no sabe lo que quiere, ya no le interesa lo dónde conseguir, sino sabe lo que quiere. Hay un dicho que dice que un barco sin rumbo, para un barco sin rumbo, ningún viento le sopla a favor. Porque solamente un barco que va hacia algún lugar, iza una vela o quita la vela o alza el de babor, el estribor, etcétera, todas esas cuestiones náuticas. ¿Para qué? Para que todas las oportunidades del viento que le vaya dando, si el viento es contrario, recoge la vela para que no le empuje hacia atrás. Si el viento a favor, levanta las velas. Y así, con todos esos artefactos de navegación, va logrando su objetivo. Y el viento simboliza las oportunidades de la vida. Y hay gente que sabe lo que quiere. Hay gente que sabe lo que quiere, pero busca en el lugar equivocado. Por ejemplo, creo yo, por ejemplo, que toda persona normal y sana, cosa que de repente es un poco difícil de conseguir hoy en día, porque vos puedes decir, por ejemplo, ¿qué puede ser algo más limpio y puro que decir que quiero tener una linda familia? Y ahí te puede decir alguien, y a vos te estructuró el judeocristianismo y que esto, que aquello, y que la familia, ¿por qué lo que tenés que soñar con tener hijos? Eso te, es la cultura que te... O sea, hasta las cosas más obvias hoy en día y hay que atender que no le ofenda a nadie. Pero yo vi a la gente normal, sana, perdón los que no piensan así y se sienten ofendidos, pero tengo que ser claro porque alguien me tiene que hablar claro, ¿verdad? Y de hecho hay mucha gente que habla claro. Pero yo creo que toda persona normal y sana emocionalmente quiere, por poner un ejemplo, una buena familia. Yo no conozco a nadie que diga quiero tener una mala familia, un matrimonio destruido, quiero tener hijos traumados. Nadie dice eso. Ah, no sé que sea un loco, ¿verdad? Pero una persona sana te va a decir yo quiero una buena familia, quiero formar un lindo hogar, ¿verdad? Yo quiero, ¿quién quiere eso para decir no estoy solo? Amén. Quiere formar un lindo hogar. Quiere que sus hijos se críen bien. Quiere tener, si es casado, un buen matrimonio, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero busca estas cosas en el lugar incorrecto, desde la actitud equivocada. Y eso pasa mucho, escuchen. Puede ser, por ejemplo, que sus conceptos sean errados, su concepto de familia, ¿verdad? A mí me dijo un muchacho, un hombre, me dijo, pastor, vos tenés que mostrar la mejor imagen con la chica que te gusta hasta que te casas. Después tenés que ser quien sos. Eso es un concepto equivocadísimo que va a destruir su familia, porque uno tiene que ser transparente de entrada. Otros están llenos de amargura. Están llenos de amargura. Nada les sale porque están llenos de dolor. Otros tienen emociones dañadas. Otros son rebeldes, son incrédulos o desleales. Y todo esto hace que hierren el camino. O sea, que quieren algo, pero hierran el camino para lograr eso que querían. Tienen orgullo, puede que tengan egoísmo, deslealtad, y esto implica, o impide, mejor dicho, la confianza, el crecimiento, el amor y la consolidación de la familia. Todo matrimonio de cierto año de casado entiende que ha renunciado a muchas cosas para que esto continúe. Ha doblegado su orgullo y su ego, ha pedido perdón y ha tratado de hacer bien las cosas. De repente hay personas que a vos te asustan, te dicen, bueno, de repente... yo quiero tener una linda familia, pero yo voy a vivir mi vida aparte. Tiene otra familia, por ejemplo, ¿verdad? Aparte. Eso es imposible, es un engaño. Es una mentira. Yo tuve hace muchos años una pareja que, gracias a Dios, hoy ya son creyentes, donde yo le dije a ella, acércate a Dios. Y ella me dijo, mira, pastor, mi matrimonio es tan espectacular que sin Dios lo llevamos como si Dios estuviese en medio nuestro. Me llevo bien con mi esposo, era un buen hombre, yo también, nos amamos, tenemos nuestra familia, todo. Y yo sabía que su esposo era un hombre infiel. Lógicamente no le decía, su esposo es infiel. Y le dije al hombre, tu esposa me dijo eso, y él feliz estaba. Pero es una mentira, un engaño, querido, un engaño, porque vos
ahora mismo le haces creer algo a alguien que no es verdad y ella vive un engaño. Pero cuando esto se descubra, porque no hay nada oculto, no salga a luz, se te viene la noche. Pasaron los años. Él me llamó a mí destrozado y me dijo: pastor, hace un tiempo estamos lidiando con nuestro matrimonio. Ella me pilló, se dio cuenta que yo tenía una doble vida y ella me puso los cuernos también con otro. Me dio de mi propia medicina y ahora queremos juntos resolver este problema y ver qué podemos hacer porque no quiero perder mi familia. Y desde la humillación se levantaron de vuelta. Hubo perdón, pero por lo menos hubo 5 años, pero de infierno, hermano querido, hasta sanar eso. Así que él quería una buena familia, pero no la estaba buscando en el lugar correcto. Por supuesto que los problemas vendrán, pero vamos a tener victoria si somos sinceros y cambiamos. La Biblia dice, y esto yo lo tomé así como una estaca en mi vida, y créanme que me salvó de muchísimas desgracias. Donde dos se ponen de acuerdo, ¿qué digo eso? Donde dos o tres, ahí estoy yo. Entonces yo entendí por revelación que mi esposa y yo tenemos que ponernos de acuerdo para que Cristo esté en medio de nuestro hogar. Así de sencillo el tema. Pongámonos de acuerdo de las cuestiones más importantes, que es la lealtad, la fidelidad, el amor, el compromiso, hasta en la educación de nuestros hijos. Y ponernos de acuerdo no significa que ella y yo siempre estamos de acuerdo, significa que a veces ella tiene un criterio distinto al mío y nos cuesta esta pelea y llamarle a mi pastor, decir: pastor, intervenir un poco acá, porque Lilian y yo estamos teniendo un impasse que no podemos resolver, que nos lleva a estar, bueno, no nos estamos poniendo de acuerdo. Y bueno, ¿qué pasa? Y siempre viene alguien, un pastor, un consejero, un amigo sabio que te pueda ayudar a conciliar, porque la Biblia es clara: donde dos estén de acuerdo, yo estoy en medio, y yo quiero que Jesús esté en medio. Ahora le voy a explicar otra cosa más, que Jesús está en medio. ¿Qué significa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Señor, que el cielo esté en mi casa. Que el cielo esté en mi casa, Señor. Te ruego que el cielo esté en mi casa. No soy perfecto, no somos perfectos. Pero sí van a encontrar ellos, papá y mamá, que están de acuerdo siempre. Que papá y mamá se van a respetar siempre. Que papá y mamá les aman profundamente y que papá y mamá van a procurar que ellos salgan bien en la vida. Como solo así de mis padres no fueron perfectos, no tuvieron tampoco quien les instruya, pero su amor tan evidente era hacia nosotros que entendí que el amor cubre multitud de pecados. Ellos tuvieron mucho efecto, pero el amor que yo veía a mi mamá trabajando todo el día, mi papá amoroso, todo el día con nosotros, desde la mañana hasta la noche, trabajando y procurando darnos lo mejor, enseñándonos cosas buenas. Eso hizo que se borren sus defectos, porque el amor borra multitud de pecados. Entonces vos tenés que tratar de que tus hijos sepan, aunque ahora pataleen, que le amas, que toda disciplina es un acto de amor. La fidelidad es un acto de amor, de compromiso, de fuente. Fidelidad entre ustedes, con sus hijos. Bartimeo quería algo bueno, ver, pero sabía dónde buscar. Mucha gente quiere algo bueno, pero no lo obtienen porque lo buscan en un lugar equivocado. Perdón que lo diga, ¿verdad? Pero es como que alguien diga: quiero una buena mujer para mi esposa, y se va ahí en un lugar de desenfreno donde su esposa es la persona más desenfrenada, o sea, la chica le gusta, ¿verdad? Por favor. Y viceversa, papito, mi reina, mirá un poco, mirá a mamá, mirá. Date cuenta que no es lo que parece ser. Te dice tu papá, te dice tu mamá, te dice la evidencia, pero vos querés mi hija. ¡No! ¡Cortá! Vas a sufrir 6 meses y espera otra cosa, no toda tu vida. ¿Qué vos querés? Una buena familia. Bueno, busca un buen hombre, busca una buena mujer. Busca a alguien serio, seria. Y así te puedo dar 1000 ejemplos en la vida. Pero si vos sabes lo que querés, no solamente matrimonio, trabajo, ministerio o alguna beca, no sé, lo que vos tengas en tu corazón ahora, salud, si vos sabes lo que querés y acudís a la fuente correcta,
ya lograste dos de las tres principales cosas para que vos tengas lo que querés. ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar, sé lo que quiero. Hay gente que no sabe lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? No sé. Yo sé lo que quiero. Amén. Sé dónde voy a encontrarlo. Amén. Falta al tercero. La actitud correcta. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que sabe lo que quiere. Quiere una buena familia. ¿Sabe dónde voy a encontrar? En Dios, en la Biblia, en su palabra. Voy a fundamentar mi fe. Pero no le gusta perdonar. Es caprichoso. Este está rudo. Este está ruda. Él hace todo al revés, le habla bien y se justifica, no tiene actitud correcta. Escuchen, miren, solamente pongo un ejemplo de matrimonio y de familia porque eso le afecta a todos. Otro ejemplo le afectaría a algunos y a otros no. Bartimeo, por ejemplo, ¿cuál es su actitud? Él tenía una fe persistente, él quería algo y lo quería lograr. Hay gente que es así y le felicito, para lo bueno me estoy hablando, ¿verdad? En primer lugar, él entendió quién pasaba cerca suyo. Así conmigo, entendió quién pasaba cerca suyo. Ahí, por lo menos por fe de ese tapaboca, voy a creer que se están moviendo algunos labios. A pesar de su ceguera, él pudo darse cuenta de que su bendición estaba pasando cerca suyo. Esto es porque él estaba atento, él estaba expectante. De seguro sabía quién era Jesús, sabía, escuchó, oyó, hay un tipo que sana ciego, que levanta muerto, que multiplica el pan, él escuchó eso, pero él vivía en Jericó, Jesús, su ministerio era en Galilea, Jericó estaba en otra zona del país y Jericó era una ciudad no muy espiritual que digamos, de hecho lo significa fragancia mundanal, casi todos los ejemplos feos quitan pueblo de Jericó las parábolas, ¿verdad? Bajando un hombre a Jericó de Jerusalén, porque todo simbólico, Jerusalén era una altura, Jericó en la planicie, y lo que está en lo alto simbolizaba el cielo, y lo que está en lo bajo la tierra, el pecado, y Jericó estaba ahí, en un lugar espiritualmente poco apetecible, pero él vivía ahí. Pero él también creía que si lograba captar la atención de Jesús, Jesús podría hacer con él lo mismo que hizo por otro. Hay gente que dice, sí, soy pastor, a él le hizo, pero ¿por qué a mí me va a hacer? Sí, sí, cierto. Aquel pudo comprar su casa, pero bueno, heredó luego. ¿Yo? Sí, sí, claro. Se casó con ese muchacho tan lindo, pero bueno, con lo linda que ella es, luego también yo soy fea o feo. Siempre creemos que Dios hace bueno con el vecino y no con nosotros. Él no. Él dijo, él sana en Jerusalén. Pues yo, él sana en Jerusalén y en Galilea. Él sana a judíos, él sana en la ciudad de Santa. Él no acá, un perdido, ciego de Jericó. No, él dijo, si lo hizo con otro, conmigo también lo puede hacer. Para que la oportunidad no pase de largo, nosotros tenemos que tener la capacidad de estar atento y expectante. ¿Se acuerdan de Eliseo? Él quería la doble unción de Elías y Elías le dijo, te daré si cuando yo sea arrebatado tomas mi manto. Y como él iba a ser arrebatado en cualquier momento, iba a ser llevado, él no podía ni siquiera ir al baño. O sea, iba al baño y dejaba la puerta semiabierta para mirarle a Elías de lejos que no se le vaya o que ahora ahí pierda su unción. Y así, así. Elías está ahí, sí, sí. Salía ahí, no hago más gestos porque usted se imaginó todo. Cierra, se va. Elías, mira, Eliseo, mira el baño. No puedes dejar la puerta. Déjate. Bueno, y entra al baño. Señor, ¿vos estás dentro todavía? Sí, dejamos un ratito. Estoy chateando, no sé qué le habrá dicho ahora. Hasta que en un momento fue arrebatado y él estaba en el momento y tomó el manto. ¿Qué es lo que quiso el profeta hacer con su siervo? Mantenerlo expectante. ¿Qué es lo que vos querés? Si vos querés algo, te mantenés expectante. Esa beca, estoy pescando todo el día que salga. Aquella chica que me gusta para mi esposa, estoy orando por ella, pero también actuando. Ese ministerio, me estoy preparando. Voy a servir ya, voy a hacer algo. Yo no necesito púlpito. Yo no necesito almas. Y las almas están por la calle. Segundo lugar, clamó sin vergüenza ni etiqueta. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Él se paró y gritó, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay gente que yo conozco hasta en la iglesia. Pase, dice el pastor y él ahí. De acá no me voy a recibir milagro.
¿Sabes por qué a veces pido que pasen, que ya pido otra de vuelta? Es porque te quito tu etiqueta. Peor la cámara, va a salir en Canal 13. Todo el mundo le va a ver. Ahora sí que con tapabocas por lo menos disimula algo, ¿verdad? Pero antes sí que todo el mundo le va a decir, te vi en la tele, vos no te van a tirar. Yo pensé que vos eras vivo, inteligente. Te van a lavar el cerebro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tendríamos que tener vergüenza de clamar a Dios por ayuda? Solo el que desea algo malo debería tener vergüenza de clamar, de exteriorizar su necesidad. El que desea lo bueno no debe de tener vergüenza de pedir ayuda. Puede también que incluso el que desea lo bueno tenga vergüenza. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, pastor? Como dije recién, por guardar una imagen, por el qué dirán. Y eso, ¿sabe qué? Es orgullo. Y si vamos a conseguir algo de Dios, debe ser una actitud humilde, dependiente, sin complejos, ya que Dios no va a aceptar que tengamos vergüenza de Él. Ah, para mí va a ser humillante que mi esposa me diga, ay, Emilio, camina por unos metros detrás mío nomás o delante, pues no quiero que sepa, estoy contigo, me da vergüenza. Tremendo, ofensivo. Yo así pienso. Yo así rompí mi estructura hace 25 años. Yo me iba a la cancha y empezaba el partido y la alentaba a mi equipo, gritaba. Le bendecíamos a la madre del árbitro. Le damos la bienvenida al arquero cuando venía a su puesto. Y después me iba a la iglesia y la gente cantaba y yo así. Yo dije una vez, ¿qué es? Algo no está bien en mi cabeza. Para gritar grosería y macanada. Y acá, y empecé. Era una lucha mía, ¿no? Después me miraba alguien. Otra vez tu vergüenza. Hasta que me fui liberando. Y no es que porque vos sos más espiritual, porque haces así. Pero era algo mío. Yo sabía que no hacía eso por vergüenza. Orgullo. ¿Por qué tendríamos que tener el que dirán, una doble vida, timidez? Pablo dijo a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, amor y dominio propio. El tercer lugar de la actitud él tuvo ante la oposición de su entorno, una fe persistente. La oposición de su entorno. No faltarán los Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? Sanbalat, un personaje bíblico, aparece en el libro de Nehemías, que se burlaba de Nehemías para desanimarlo cuando hacía la muralla de Jerusalén. No voy a ir a la historia ahora, pero Sanbalat y otro personaje más, Tobías, se iban y se burlaban de Nehemías con el fin de desanimarlo. Fíjate la estrategia. Luego fueron a la guerra directamente, pero antes querían desanimarlo. Una zorrita que se pare sobre esa muralla la echará. Ja, ja, ja. Usted tiene que leer en el libro de Nehemías. Decí un poco conmigo. Decí conmigo un poco. La burla como arma de desánimo. Se usa mucho eso en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Perdón, Bartimeo. Él perseveró. Siempre va a haber alguien que te quiera hacer callar. Ya sea por no estar de acuerdo contigo, por envidia, por complejo, por ignorancia, o sencillamente porque pretende algo que ellos también lo desean, pero que no están dispuestos a arrebatarlo. Ojo, la envidia es una verdad, es una realidad. Dicen que es el cáncer del alma. Hay gente que te va a querer desanimar porque sabe que si vos seguís hablando vas a tener lo que él quiere y él nos anima a hablar para tener eso también. Así es. A vos no te tiene que importar. Y esto me lleva a la conclusión de que tenemos que atender a qué voces vamos a escuchar. ¿Sí? Hay muchas voces en nuestro interior y también fuera de ella. Dentro de nuestro puede haber, está la voz de Dios, del diablo o de nosotros mismos. Esa voz nuestra puede hablar desde, esa voz nuestra puede hablar desde el complejo. Nuestra voz puede hablar desde el complejo. Ay, sin yaranga yo. Soy un pobre tipo. Nadie me quiere. O puede hablar de nuestro orgullo.
creerse más lo que uno es. O puede hablar de la incredulidad, no creo que nunca logre eso. O puede hablar de la fe, y de la fe correcta, la perspectiva bíblica, que sería la voz de Dios en su corazón a través de su palabra, o un direccionamiento específico de Dios. Yo decido qué voy a recibir en mi oído. Decido. Y me ha pasado también muchas veces, ¿verdad? Me han dicho cosas para herirme y otros me han dicho cosas para alentarme. Y yo decido qué voy a comer, como un buffet. Vos decís, a ver, esta pasta, no, aquel, carne no, pollo, pollo, dame pollo. Yo elijo qué voy a meter acá y acá. Si elijo qué voy a meter por acá, también puedo elegir qué voy a meter por acá y por acá. Ahora, ¿cómo pedir? Está, pastor, ya sé lo que quiero, ya sé dónde voy a encontrar y ya sé cómo pedir. Perdón, ya sé qué actitud correcta tener. Pero ¿cómo pido? Fíjense, Bartimeo clamó a viva voz. Eso denota el intenso deseo de obtener lo que quería. Era fuerte su fe. Pidió misericordia. Eso denota humildad. Y apeló al corazón de Dios, no a la razón. ¿Por qué? Porque si decía, dame lo que me merezco, dame lo que me merezco, Dios te puede dar lo que mereces. Mamá querida. Pero si yo le decía al Señor, Señor, yo quiero esto, pero apelo a tu misericordia, a tu gracia, a tu favor, dame porque sos bueno, Señor. Y no es decir nomás, es tener esa actitud en tu corazón. Yo le digo, Señor, yo quiero un buen matrimonio, Señor. Dame eso, por favor. Pero dame por misericordia, porque yo sé que soy un tipo orgulloso, rencilloso, inestable, pero yo sé que vos me puedes cambiar, Señor. Esas son las actitudes correctas. Pero de verdad, yo te pongo como un ejemplo, pero de verdad, Señor, dame este trabajo. Yo, Señor, yo sé que tú me, si me lo das, lo voy a cuidar, voy a ser diligente, voy a trabajar esforzadamente, voy a procurar, voy a darle trabajo a mucha gente. Uno tiene que saber lo que quiere en la vida. El ser humano pecador no merece nada de Dios más que el juicio, pero Dios no nos da eso, nos da misericordia, Él nos da lo que necesitamos. Bartimeo no se desanimó por la oposición, no se desanimó. Fíjate, más gritaba, dicen, más gritaba. En su caso fue una oposición de hombres que le pedían que calle, pero los creyentes tenemos mucho más que solo oposición humana. Tenemos posición espiritual, desánimos, incredulidad, circunstancia, espera. Y todo esto batallan para que callemos y dejemos orar. Che, ya hace mucho está orando. Che, ya. ¿Te das cuenta cómo Dios no te está oyendo? Voces en tu corazón, en tu mente. Voces espirituales. Hay gente que desmerita lo espiritual. Hay veces que de repente una familia, una pareja, una circunstancia, esto es tan espiritual. Yo le digo, vayan y oren. Yo una vez tuve un impasse, una situación que no voy a entrar en detalle, muy difícil, hace unos años, muy difícil. Y me fui a un pastor a decirle, pastor, específicamente yo quiero que vos ores por mí. Me acuerdo perfectamente, el pastor pobrecito estaba peor que yo, porque el pastor me fue a visitarle al hospital porque su hijo estaba enfermo. Y este hombre de fe no me dijo, Emilio, yo estoy peor que vos, mi hijo no está enfermo, lo tuyo no es nada comparado con lo mío. ¿Sabes qué me dijo? Vení, vamos a orar. Nos paramos frente ahí en el pasillo, me impuso las manos. Ojo, no tenga vergüenza de orar en ningún lado, pero menos en la iglesia y en el hospital. No tenga vergüenza de orar. Esos son lugares de oraciones más. En la iglesia he encontrado oraciones mucho más sencillas y poderosas que en la iglesia, en el hospital. Pone la mano. Y cuando empezó a orar por mí, hermano, empezó a orar en lengua. Él no era de orar mucho en lengua, pero así fluyó. Sentí, hermano, que se caía de mí algo, salía algo de mí. Así. Oró como 3-4 minutos. Yo lo único que hice fue recibir. Gracias, Señor, recibo. Amén. Sentí algo, una experiencia tan especial. De ahí salí, hermano, a enfrentar ese problema que no podía resolver hacía un mes. Me fui a hablar con esa persona. A la 1 hora de esa oración,
lo que en un mes procuré, la estrategia que usé, los contactos que hice, no pude. En una hora entre que salí, me fui y le dije a esa persona, quiero hablar contigo, le llamé. Si no hay problema, pastor, tal lugar no encontramos. ¡Boom! Totalmente solucionado, sanado, restaurado. Salí como un bebé recién nacido de esa reunión. Lo que un mes me tensó, no me dejaba dormir, era una decisión difícil, una situación delicada. Yo entendí que era espiritual totalmente. El bloqueo de la otra persona, mi bloqueo, las circunstancias, cayó todito por una oración de fe. Decían conmigo, una oración de fe. El Señor dijo, una palabra tuya bastará para sanarme. No desmeriten. Hay gente que a lo mejor soluciona su problema con menos consejería, pero con más oración. Con menos pelea que más ayuno. En la parábola de la viuda que insistió tanto al juez, ¿se acuerdan? Dice que por su persistencia oyó. Ahora, voy terminando con esto. Cuando estaba frente a su fuente de bendición, sabía muy bien lo que le iba a pedir. Esto es interesante. Jesús le pregunta qué quería. Un ciego. ¿Qué le va a decir? Plata, limosna, un 10.000 guaraníes. ¿Qué le iba a decir? Para mí era una pregunta muy obvia entre nosotros, ¿verdad? Pero como en la Biblia no está nada escrito de balde nomás, entonces yo tengo que encontrar ahí el principio. ¿Qué quiere que haga? Y yo entendí que Dios nos pregunta, ¿qué queremos? ¿Qué vos querés? ¿Qué querés? Realmente. ¿Querés esto o querés aquello? Quiero esto. Entonces deja hacer aquello. ¿Qué querés? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades y tus mayores deseos? ¿Qué te quita el sueño? Bartimeo quería algo puntual y, por decirlo de alguna manera, físico, recobrar la vista. Claro, está bien, por supuesto que es importante. Yo querría lo mismo si estuviera ciego. Pero realmente, ¿yo qué es lo que quiero? Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué vos querés? La fe atrae la atención de Dios y transforma su ambiente. Miren, el verso 29 y 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, llamó la atención de Jesús, lo mandó llamar, diciéndole los demás, al ciego, ten confianza, levántate, te llama. Miren, este principio encontré acá. Decir conmigo, la fe atrae la atención de Dios y cambia mi ambiente. Los mismos le decían, cállate, está gritando mucho, no te va a hacer caso. Ahora le dijeron, ten confianza, te llama. Mi fe transforma mi ambiente. Mi fe hace que gente que era incrédula pueda creer. Mi fe puede hacer que gente que se oponía me apoye. La Biblia dice que Dios, a quien agrada a Dios, aún a su enemigo hace entrar a cuenta con él. Tómenlo con sencillez, no pienses, ay, lo que ya procuré, pastor, y no puedo lograr eso. No, no, no. Tu fe, analiza tu fe. El problema no está en Dios, el problema está en nuestra fe. Tu fe no solamente puede atraer la atención de Dios, sino que también transformar tu ambiente. Ahora, Jesús pudo haber oído ya el clamor, claro que oyó, pero esperaba capaz que su persistencia demuestre una fe genuina. Lo manda a llamar y los que se oponían ahora le apoyan. Y el verso 50 nos dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esto es importante porque él dice arrojando su capa. ¿Por qué va a arrojar su capa? Es como que ya quitándose su camisa. ¿Por qué no se fue con su capa? Porque para esa cultura el ciego andaba con una capa que lo distinguía como ciego. Como hoy sería el bastón blanco. Hoy sería, por ejemplo, y tirando su bastón blanco, se fue a Jesús. ¿Qué te dice eso? Que él ya dio por hecho que el milagro iba a ocurrir antes de verlo. Él se fue con una actitud de fe. Él dijo, Jesús te llama, Jesús me llama. O sea, el bastón blanco. Voy a matar. El principio es que el acto de fe es ya declarar en fe que Dios te va a dar aquello que vos estás necesitando y creerlo. Dios te va a dar. El versículo 52 dice, tu fe te ha salvado.
¿Por qué dice tu fe te ha salvado? Porque una fe genuina va mucho más allá de nuestra necesidad. Una fe genuina va mucho más allá de nuestra necesidad. Escucha. Él solo quería recuperar la vista, pero no solo eso hizo Jesús. También lo salvó porque conocía su corazón y veía su verdadera fe. Sabemos eso porque una vez que recobró la vista, no volvió a su casa, no se fue a tomar con los amigos, siguió a Jesús. Y muchos quieren milagros solamente para beneficio propio. Y una vez que lo consiguen, desaparecen del mapa. El último lugar es encontrar la iglesia. Si te querés esconder de él, tenés que ir a la iglesia. Pero hay gente que recibe su milagro y sigue a Jesús. ¿Quién es aquel que viene por una necesidad? Dios le da, le consuela, le fortalece y luego le sigue. Porque Jesús es Salvador, pero también es Señor. Y Jesús tiene que ser tu Señor, tu amo, tu dueño, literalmente tu amo, aunque esa palabra no le gusta a esta sociedad. Tu amo, tu dueño. Eso es lo que pide Jesús, no otra cosa. Seguirle a Él con una fe que va mucho más allá de la necesidad que yo tenga o de lo que Él me pueda suplir. Nuevamente el ejemplo del matrimonio. A mí no me gustaría que mi esposa me dice: ay, Emilio, yo estoy contigo porque vos me das todo lo que yo quiero. Ahora, si me empezás a faltar, te soy sincera, me gustaría mirar para otro lado porque a lo mejor hay otro que tenga algo que me pueda dar que vos no me puede dar. ¿Quién quiere una pareja así? Dios tampoco quiere un hijo ni un siervo así. Nuestro compromiso es por amor. Y el amor va más allá de que alguien supla o no lo que vos querés. Le amás a esa persona, punto. Quiero que te ponga en pie, por favor. Amén, hermano querido. Quiero que oremos. Aleluya, Señor. Yo quiero que ya que los mujeres estén la semana que viene preparados con bolígrafo, con papel, porque hay mucha gente que está viniendo a la iglesia que necesita ayuda. Y si vos sos una de esas personas, yo te pido que llame a la iglesia al 207-14 o al terminar pedirle a alguien, a uno lo sugiere. Estos señores están de Men in Black, hombres de negro elegantemente vestidos, que te diga: no tamen tampoco que se me llame, porque el próximo domingo vamos a hacer otra de vuelta moral, estudiar la Biblia o la necesidad que tenga. Te vamos a enseñar a confiar en Cristo por lo que dice la palabra. Quiero que cierres tus ojos y te quiero ir a una oración de fe. Alguien que está en su casa: Señor Jesús, te pido que me salves, que me sanes, pero también te pido, Señor, que pongas en mí la actitud correcta: humildad, fe y dependencia. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis caprichos. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a caminar a tu lado. Entra en mi corazón, sé mi dueño. Yo recibo tu Espíritu Santo que me guía y renuncio a Satanás y a sus obras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te pido que esta palabra que he dado hoy haya sido de consuelo e inspiración para tu pueblo. Entiendo que tu palabra nunca vuelve vacía. Y bendigo, Señor, a tus siervos y siervas que hoy, Señor Dios, han venido a oír tu palabra y adorarte. Gracias por ello, Señor. Que vayan en paz a sus casas y que tengan una semana de gran victoria. Porque esa es tu voluntad, que estemos de victoria en victoria y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Tengan una excelente semana. Le damos un aplauso al Señor de gratitud. Gloria a Dios. Me llevas al desierto y hablas a mi corazón. Me enseñas tus promesas. Me vuelvo dependiente de tu voz. Me vuelvo dependiente de tu voz. Como un padre me corriges y me muestras el error. Amado de mi alma, tu bandera sobre mí es amor. Tu bandera sobre mí es amor.
te revelas cual cordero y león, como el Dios en lo imposible, como el Dios en lo imposible. Dios en lo imposible obrando está.